Disney's Hollywood Studios. Estaba viendo la atracción de las películas. Bueno, después se lo voy a mostrar mejor. Que ya la sacaron y me da mucha pena porque me hubiese encantado subirme una vez más. Así es que... Ah, a propósito, esto lo cambiaron un poco. Lo del Walt Disney Presents. Para que lo veamos después. Ahora vamos camino a Toy Story, que es nuestro primer Fast Pass. No es tan temprano. Son las 11... Deben ser casi las 12 y nuestro Fast Pass empezaba a las 11:50. Y aquí está Toy Story, que abre el próximo verano, 2018. Esta es la entrada de Fast Pass de Toy Story. Ahí está la fila normal. Buttercup. Estamos nuevamente en mi habitación, porque es la habitación de Andy. Ya, voy a decir qué personaje va a ser esto acá. Yo digo que va a ser, no me acuerdo cómo se llama, la Bopi, la niña del como con las ovejas. Esa. ¿Tú? Que venía ahora. Lo malo es que como vino ahora probablemente no me va a salir después. No la chuntamos. Era Woody. Perdí en Toy Story. Perdí, íbamos muy... De hecho, íbamos iguales. Después yo pasé a Nico y después él me pasó y no lo pude recuperar. Pero iba muy bien, estaba demasiado orgullosa de mí misma y perdí. No importa, algún día voy a ganarle en Toy Story Midway Mania. Mi puntaje final fue... 130 y algo. Sí. Sí, debería ser. Sí, vamos a comprar un Powerade. Si no me equivoco, tiene que ser con créditos de snack. ¿Habrá un Timesky? No tengo Timesky. Parece que no. ¡Uy, qué hace calor! ¡Oh! ¡Miren, orejas de Cars! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, mira! Yo creo que vamos a tener que comprar de esto porque no nos queda mucho el que tenemos. Miren, acá está la construcción de Star Wars Land. Miren las grúas. No sé qué más alcanza a ver. Miren. En un planeta remoto, una nueva aventura espera. Aquí se podía conocer a Cruz Ramírez, que es de Cars 3, pero ahora no está. Dice que está en una carrera internacional en el momento, así que no puede estar conociendo a sus fans. Así es. Entramos a One Man's Dream, que es la exposición de Walt Disney y todo el proceso para crear Disneyland, y que me encanta. Según lo que yo había entendido, habían hecho algunos cambios de esta exposición. Así que fijémonos si es que sigue igual o hay cosas nuevas. Eso fue cuando, claro, fue cuando propuso Disney. Y ahí está, mira, po, ahí está Epcot, la idea original. Este es Main Street de Disneyland, por supuesto, pero el de Disney World es muy similar. Su escritorio. 1928. Los primeros tres cartoons de Mickey Mouse, Plane Crazed, The Galloping Gaucho y Steamboat Willie, todos fueron creados en estas mesas de animación similares a esta reproducción. Es una reproducción, eso sí, no es original. Esto es increíble, cómo funcionaba la animación por planos. Entonces, están todos estos planos y juntos, cada uno tiene una imagen en particular y juntos forman el paisaje completo.
different elements in the scene where some y este es un tipo de animación de 1937. Ah, y lo usó ya para Snow White, para Blancanieves. Este es un momento muy emocionante porque encontramos la maqueta de Toy Story Land en Walnut Street. Mira, va a ser como el jardín de Andy, donde uno se va a encoger como un juguete, al tamaño de un juguete. Ay, qué entretenido, qué entretenido. Mira, ahí está la montaña rusa de Slinky Dog. Ahí. Estoy tratando de ubicarme. Eso es lo que estoy tratando de ubicarme. ¿Dónde está Toy Story Mania? Cool. Hi. Where is Toy Story Mania in the... Or you can't see it here. No, you can't see it. Okay. It's actually up on. It's going to be up on the side. Ah, here. Okay. This is right. It's going to be right next to us. Okay. Mira, veo dos montañas. Son dos, pero son dos de Slinky. ¿Tendrán alguna diferencia? Pero no veo por dónde cruza entonces. Por el azul. Sí, por abajo. ¡Oh, qué grande! ¿Y eso qué es, ese carrito de allá? ¿Qué cosa? Esto, este juego como... ¿Azul? Con los, sí, azul. ¿Será como con el carro de allá? Sí, yo creo. Y de los marcianos. Claro, y de los marcianos. Tiene toda la pinta de los marcianos, tienes razón. Y ahí está el carro de Slinky, mira. Y aquí tenemos la maqueta de Star Wars. De hecho, todo esto, Star Wars y Toy Story, se presentaron en la última D23. Exacto. Esto se ve increíble. Star Wars Galaxy's Edge. Ese es el nombre. No es Star Wars Land, es Star Wars Galaxy's Edge. Y está el traje que usó Tom Hanks en Saving Mr. Banks, que es una película que me encanta. Y aquí debe ser ella, ¿o no? Exactamente. Este es el traje que usó Emma Thompson. Vamos a entrar al Walt Disney Theater. Ahora mismo, pero las cámaras están prohibidas. Así que nos vamos a la salida. Salimos del teatro y nos encontramos con Darth Vader. Esta es la mejor vista de Disney World. Estoy demasiado emocionada por subirme. Nos quedan 20 minutos del Fast Pass, así que vamos a aprovecharlo y ojalá que haya una fila corta para poder hacerlo varias veces. Me encantaría. Uno va casualmente caminando por esta calle y de repente se encuentra a alguien de otra época leyendo el diario. Y sigue leyendo el diario. Solo hay 10 minutos de espera, así que vamos a tratar de hacerlo más rápido. Estoy contenta. The Hollywood Tower Hotel. Vamos a hacer nuestro check-in. Hi. Hello. Welcome. Enjoy. Thank your you. No, yo la quiero. De hecho, la otra vez también me lo dieron acá el año pasado. Esto es para medir las esperas de las filas. Y es un gran orgullo cada vez que me toca uno. Corrección, le tocó a Nico. Pero no importa, es lo más cercano de que me pudo haber tocado a mí.
¿cierto? ¿Estamos listos entonces para hacer nuestro check-in al hotel? ¿Sí? ¿Cuántas noches nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar una semana en este hotel. Nos tiramos dos veces por el Twilight Zone, dos veces me pasaron la tarjeta roja y estuvo awesome. Nos encaminamos ahora a Rock and Roller Coaster. Vamos a ver cómo está la espera, porque para este no tenemos cosas. Estoy probando un nuevo snack. Es un ice cream sandwich. Yo pensé que era de un tamaño normal, pero como pueden ver es gigantesco y no sé bien cómo comérmelo, pero está exquisito. Estamos en Star Tours. For your safety, remain seated throughout your flight with your restraints securely fastened. And please watch your children. Para su seguridad, permanezcan sentados, con el cinturón de seguridad ajustado, y cuiden a los pequeñitos. Do not put on your flight coach agent. Thank you. Pero se echó a perder la fila 3, así que nos cambiaron. Hollywood Studios y nos vamos a encaminar hacia el barquito. También es la primera vez que lo tomamos, así que estamos bastante emocionados por subirnos y ver qué tal. ¡Bye!